para que ponga el celular a mí y para que empieces a transmitir por Instagram. Ciudadanas y conciudadanos venezolanos, todos estamos en vivo y directo desde Barcelona a través de YouTube, a través de Instagram, a través de Facebook Live y con un poco de gente aquí que no quiere aplaudir para que no sepa que están. No, lo interesante es que hay una gente allá que no sabía de esto, entonces dicen, ¿y esa gente qué será? Y ese poco de locos ahí aplaudiendo. ¿Qué será esa gente? Gracias por estar aquí, gracias por haber venido, gracias por haber estado pendiente de este reencuentro, sobre todo de esto que hemos hecho, del esfuerzo que hemos hecho para que Neomar no coma tanto nuggets cuando visita otro país. Pero lo hemos logrado. Estamos cumpliendo 10 años haciendo este programa Y Así Nos Va Juntos. Nosotros arrancamos el 20 de julio del 2013, sábado, a las 2 de la tarde, cuando nadie oía radio. A las 2 de la tarde, los sábados, la emisora no se escuchaba. Creíamos nosotros. Jaime Nestares nos agarró ese día, previo al primer programa, y nos dijo, en Radio Caracas Radio, nos dijo, bueno, hay un huequito a las 2 de la tarde, los sábados. Y yo que no sabía nada de radio, Daniel sabía un poquito más que yo porque había estado en una radio en Vargas, en la que duró, ¿qué? ¿Tres meses? ¿Duraste tres meses en Peliate ahí? ¿Tres meses? Yo voy a caer en provocaciones. Menos mal. Daniel miró así, pero no se atrevía, ¿no?, a hacer la pregunta ni a increpar a Jaime, ¿no? Entonces yo le dije, mira, pero 2 de la tarde los sábados, eso está como chimbo, eso está como regado por allá. ¿Hay quien escucha a las 2 de la tarde los sábados? Malísimo. Y entonces me dice, bueno, es que ustedes tienen, para ustedes pasar a la semana, ustedes tienen que demostrar. Y entonces, bueno, luego demostramos alguito y pasamos a diario, ¿no? Mire, compañero, usted tiene que cortar ahí el suyo y entrar aquí. Ajá. Para yo incluirlo. Por favor, indíqueme, ¿cómo es la cosa? Salga de esa transmisión. Salgo de esta transmisión. Salga, exacto. Finalizamos la transmisión. Y entra en la mía y entonces yo Porque lo peor es que yo soy más joven que Daniel, pero yo no manejo esto como lo maneja Daniel. No, no se preocupe, compañero, para los próximos 10 años ya usted va a saber. Ya yo aprendo de aquí a 10 años. Sí, porque eso es de 10 en 10, ¿me entiendes? Okay. Entonces eso no... Entonces, ajá. En múltiplos de 10. Exacto, entra ahí. Aquí donde está la cara. Ve. Entonces mira, yo ahorita lo voy a invitar. Mire que la tecnología, compañero. Ah, sí, mire. No, una cosa maravillosa. Solicitar unirte, ahí está. ¿Solicitaste? Ahí estamos, ajá. Vamos a ver. Pero bueno, ese ha sido más o menos el tránsito. Un programa donde había dos consignas. Había una consigna realmente, pero yo la dupliqué. La primera consigna que tenía Daniel era, vamos a ver cuánto aguanta Conatel este programa, ¿no? Pero la otra que estuvo, no estuvo, ajá, ¿ves? Hay que bajar el volumen, amigo, eso es todo. Mira, bajar el volumen. La otra fue, no tiene un retorno, ¿ves? No tiene retorno, señor. Bueno, la otra consigna que yo no estaba escrita, es como la letra chiquita de los contratos, es, no es Conatel, es cuánto duro yo en aguantar a Daniel. Y he aguantado 10 años a Daniel. Ah, sí. Eso es bien, bien particular. Ah, sí. 10 años, que ha sido quizás la relación más larga que has tenido tú y la más larga que he tenido yo. Ah, bueno, sí. Porque mi noviazgo duró 6 y pico, pero tú contigo he durado 10 años. ¿Verdad, chico? Y no come noguet. Pero fíjate una cosa, que es lo que vamos a hacer y creo que es interesante, ¿no? Hoy, esta gira por los 10 años del programa empieza en un momento en el que en efecto hay una situación que a nivel nacional, creo que esto está complicado aquí, ¿verdad? Esto tienes que acabarlo porque... Esto, acábelo ahí, cérralo. Eso es Conatel. Fuera, sí, eso es Conatel. Pero sí, joden, ¿vale? No nos dejan, pero ni en paz aquí. Bueno, han pasado 10 años y yo recuerdo, yo me puse a escuchar los programas de hace 10 años, estos días.
y me di cuenta de varias cosas. La primera cosa que me di cuenta es que de verdad, hubiésemos querido tener un país mejor. O sea, la cosa no es eso, sino empeorar, que es difícil. Y eso, como dicen los cubanos, lo malo que tiene esto es lo bueno que se está poniendo, ¿no? O lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo, o algo así. Pero el planteamiento cuál era, yo veía los programas iniciales y yo recuerdo sobre todo la participación de la gente, ¿no? Cuando la gente llamaba. Y lo que la gente decía y los reclamos que hacía la gente y todo aquello. Y me llamaba entonces la atención, ahí sí, ahí lo vemos los dos, de que el reclamo era más o menos el mismo. El reclamo es, no me quites la esperanza, porque ustedes critican así. Sumen, no resten. Ustedes lo que hacen es criticar. ¿Y tú qué propones? Y eso. Entonces es una cosa que se repetía, que se repetía, que se repetía. Y yo recuerdo que ha habido dos grandes momentos del programa Yacinova. En todo esto, el primer momento, que creo que fue la prueba de fuego de nosotros, que estamos todavía los sábados, fue cuando unos muchachos llamados Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledesma, no jóvenes, pero todo Ledesma, ¿no? Ledesma ha amenazado con estar con nosotros de invitado en nuestro programa en Madrid. Si eso se logra, el programa se va a llamar Se Están Llevando a Ledesma. Hoy así no fue. O así no fue con Ledesma. Y así no fue. ¿Verdad? O están trayendo a Ledesma. O están trayendo a Ledesma. Alguna cosa nos inventaremos. Claro. Pero yo recuerdo cuando se desata entonces la serie. Nosotros empezamos, recuerdo, el 20 de julio del 2013. Ya Chávez había muerto, que si no sabían, ¿no? Chávez se murió. Ya Chávez había muerto. Ya había llegado Maduro al poder. Ya Capriles nos había traicionado y se había entregado. Y estábamos ya en el país de Maduro. Y el primer gran conflicto, el primer gran problema se presenta cuando el 2 de febrero, nosotros arrancamos en julio, entonces el 2 de febrero de 2014 salen estos muchachos con su cuento de la salida. Y nosotros fuimos el único programa de radio abierta en Venezuela que los entrevistó antes de que se fueran, porque los mandaron a callar y nadie iba a hablar de eso. Porque hay gente que piensa que lo de Conatel, cuando le decía a las radios, no se puede decir régimen. No se puede decir dictadura. Usted no puede decir, unos colegas que dicen, usted no puede decir eso aquí porque usted no puede decir presidente interino. Eso arrancó con Guaidó. No, la salida fue pues un asunto vetado en los medios. No se hablaba. No se podía. Y nosotros sí entrevistamos a Leopoldo. El día antes, porque el 2 de febrero fue domingo. Nosotros hablamos con Leopoldo y con María Corina. Con Leopoldo López y con María Corina, con la de mano, porque no hablaba en esa época. No cae mal los adecos. No, porque recuerda que, si yo no recuerdo mal, Ledesma se sumó fue después. Claro. A la sala, como siempre. Tarde, pero seguro. Ese compañerito es... Tarde, pero seguro. Ahorita, deco liberal. Entonces, bueno. Deco liberal. Entonces, bueno. ¿Cuántos son liberales? Bueno, pero hay tiempo, hay tiempo y espacio para cambiar. Liberal amarillo, ¿verdad? No. Bueno, yo fui a deco también. ¿Tú estás seguro que fuiste a deco? Yo fui a deco también. ¿Estás seguro que fuiste a deco? Yo fui a deco y... Yo no estoy tan seguro. En Acción Democrática... Sí. Yo aprendí lo bueno y aprendí lo malo, como la canción. Bueno, pero te quedó fue lo malo. No, vale. No, a mí me quedó, soy buena gente. Tú no puedes decir que yo soy mala gente. No, yo no puedo decir que tú eres mala gente. Lo que sí puedo decir es que me visitaste a ti cuando estabas en ese partido, había control de acceso. Sí, sí, sí. Yo tenía, podía tener, él estaba en una oficina. Yo tenía una oficina. Puerta, yo tenía con control con huella. Yo estuve un año en una oficina. Con captahuella. Era mal que dice que te botaron. Y la oficina esa estaba arriba de la oficina de Henry Ramos, pero eso no era lo peor. Estaba enfrente de la de Bernabé Gutiérrez. No, tú estabas rodeado. Una cosa terrible. Bien hecho que te botaron, para. De verdad. Sí. Es una cosa que yo. Yo no he contado nunca, y les voy a contar. A mí me. Fíjense de la historia de esta amistad, hermandad y relación, además de en los medios. Nace porque yo he llegado, ustedes saben que en todo hay teorías de la conspiración, ¿no? Que es como uno explica las cosas que no entendemos a partir de fenómenos que suponemos son así. Porque la teoría de la conspiración es eso, una teoría, y uno conspira. Yo tengo la teoría de la conspiración, me parece a mí que tú me hiciste votar de... Claro, no, eso no es una teoría, amigo. Entonces... Yo hice todo para que te votaran. Porque ahí ocurrió todo de una manera muy, digamos, muy sobrevenida. Y sobrevenida, ¿no? Y lo que ocurre es que cuando
yo decido, yo digo, nada, yo estoy votado. Yo no dije, me ahora sí lo van a votar. Como tú dices siempre, la película Los Otros, ¿no? Donde decían los protagonistas, no, que okay, hay unos fantasmas en la casa. No, no, papá, el fantasma eres tú. Tú no te habías dado cuenta, yo estaba así como en Los Otros. Claro. En, no, en el Bruce Willis en el sexto sentido. La cosa. Bruce Willis en sexto sentido. Entonces, yo agarro y digo, ya va, pero es que yo estoy muerto y no me he dado cuenta. Ya yo estoy... Entonces, tú tenías que hacer como el negro primero, compadre. Vengo a decirle adiós porque estoy muerto. Exactamente. No, lo hiciste. Yo agarré mis cositas. Lo único que metí en esa oficina, una papelera de plástico que compré. Me habrá costado 10 bolívares en aquel momento. Y agarré los cuatro pertrechos que tenía, los metí en la papelera y salí caminando por la calle donde... Cuesta abajo, por la calle donde... A comer chaguarma. No, en esa calle lo que había era mujeres de la claro, vida. Claro, venía Libertador. Transformistas y todo ese tipo de cosas. Bueno, y salí yo caminando por ahí... Como si estaba por el Champs. Pero tú no te das cuenta de que Acción Democrática, el CENDIAD está muy bien ubicado. Claro, al lado hay una funeraria. Al lado hay una funeraria. Que yo tengo la teoría de la conspiración de que Edgar Zambrano trabaja medio tiempo en la funeraria y medio tiempo en Acción Democrática. Yo creo que eso. Tú lo ves y coño, aquel rictus mortuorio que yo digo, coño, pero este tipo. Y Henry duerme en la funeraria. Henry duerme en la funeraria. En la nevera. Se lo saca en la mañana. Pero mira, a ver, terrible usted. Bueno, yo salí. Para eso vino usted a Europa, para insultar a los compañeros. Yo salí, bueno, eso es lo que uno le queda. Porque y entonces yo salí por ahí, bajé y yo dije, yo agarré carretera. Mi papá siempre que está ahí. Sí. Mi papá dice que eso, no, mi papá se volvió loco. Mi papá no dice se volvió loco. Carretera. Mi papá dice, no, se agarró carretera. Pero eso lo dice. Eso yo agarré loco, carretera. Pero los locos cogen carretera. Bueno. Por eso es que María Corina anda por ahí. No te metas con María Corina. Y que recorriendo el país. No, vale. La reciben efusivamente en todos lados. Vamos a hacer una cosa. Porque no voy a pelear contigo por María Corina. Porque yo vamos a buscar un tercero para pelear por María Corina. Tú cuando te enamorisqueas de esos candidatos, yo dejo que vayas. Sí. Que la marea me lleve. Y te digo como Roberto Ledesma. Allá al final del camino con mi corazón te espero. Okay. Pero tú vengas y digas, me engañó. Yo, bueno, como la lambada. Ella mintió. Ella mintió, bueno, ella dijo que me amaba. Pero fíjate tú, nosotros hemos tenido las primarias. Las primarias ocurrieron el 23 de octubre. Yo estaba en Madrid cuando ocurrieron las primarias. Y ese día ocurrió una cosa trascendental. Yo no sé si votaron 2 millones y medio, 2 millones 700, 2 millones 800. Yo lo que sé es que Neomar votó. Ya allí, lo demás es análisis adicional, ¿no? Número uno. Número dos. Después de eso queda entonces la gran pregunta que todo el mundo, la pregunta que más se hace en Venezuela. ¿Y ahora qué? Y esa es la pregunta que nosotros nos estamos haciendo y que nos vamos a intentar responder en estos cuatro eventos que vamos a tener. Estamos transmitiéndolo en vivo y va a quedar grabado afortunadamente en el canal, o sea que los que están acá lo van a poder ver y los que nos están viendo en este momento, aquí hay gente, o sea, no crean que nosotros estamos hablando como los locos, no, aquí hay gente. Sí, de verdad. Porque ellos no están viendo aquí toda la gente. Que es más, vamos a voltear un momentico para que vean que sí hay público, que es verdad. Mira, ve, mira, está la gente. Eso. Eso. Pero es de verdad. Bueno, entonces el asunto está en que vamos a intentar responder en los cuatro eventos. Este es el primero de cuatro eventos. Hemos arrancado en Barcelona, porque Barcelona nos trajo suerte cuando hicimos la presentación del libro, en otro espacio. Hoy es 2 de noviembre, hoy es Día de los Muertos, por lo tanto, hoy es un buen día para hablar de los partidos de Venezuela. Exactamente. Y de María Corina. No, de María Corina no. María Corina es la excepción a la regla. El día de María Corina era ayer. ¿Qué era el día de? De Todos los Santos. Exacto. Ella es santificada sea su nombre. Esa sí te la compro. Y que venga a nosotros su reino. Amén. Y que se haga su voluntad. Amén, amén. Que se haga su voluntad en el country club. Y se revuelve. Bueno, entonces, eso lo vamos a intentar responder con varios invitados. El 8 de noviembre vamos a estar en Madrid. Y allí, repito, no es un chiste, allí ha amenazado con decirnos que sí el señor Antonio Ledesma. Yo creo que todavía le está pidiendo permiso a Mixi. O a los yernos, no sé, pero Antonio es de verdad. Neomar dice que Antonio es un caballero porque Antonio me ha aguantado a mí tantas cosas. ¿Cómo se ha metido? Tiene meses metiéndose con Ledesma y Ledesma todavía le ríe los chistes. Pero si yo se lo digo. Yo le digo, ese es un señor, ¿oyó? Pero discúlpame, el que avisa no es traidor, porque yo lo hago en su cara, no por detrás. Eso sí es verdad. Y siempre le mando saludos, porque siempre me ve. Siempre te ve. Yo sé que me está viendo, Antonio, saludos. Saludo a ti y a tu yerno. Entonces, el asunto es que el 8 de noviembre va a estar amenaza con ir. Él va a ir porque él es paramarillero. No, es buena gente. Parejero. Siempre amigo. Siempre amigo. Entonces, él va a ir.
El 11 de noviembre vamos a estar en Tenerife y en Tenerife nos va a acompañar Nazli Escalona. Nazli Escalona fue dirigente de Copellana, aunque poco tiempo, porque ya no es tan vieja como para eso. Ya es de mi edad, más o menos. Eso es otra cosa. Entonces ella, no me acuerdo. La cuestión es que Nazli Escalona. Ya, yo tengo 35 años, compañero. Ay, sí, cuidado, voy a cobrar pensión. Nazli Escalona está haciendo unos planteamientos muy interesantes, sobre todo a través del Twitter. Y Nazli Escalona es una de las personas que, cuando llegué a Alemania, se encargó ella y su esposo Georg Eickhoff, que fue directivo de la Konrad Adenauer en Venezuela, de hacerme sentir como en casa. Una gente muy, muy a la que le tengo mucho agradecimiento. Y Nazli tiene una visión bien particular de lo que está ocurriendo ahora en Venezuela. Yo pienso que cuando María Corina Machado se achicharre, ¿verdad? De aquí a no sé cuánto va a durar. Pero porque tú eres profeta del desastre. Yo no soy profeta del desastre. Yo vi la película. ¿Ya la viste? Claro, ya yo vi toda la Rocky. Sí. Ya yo vi Super. ¿Qué pasa con Rocky al final? ¿No gana Rocky? ¿Y cómo queda? Bueno, aporreado, pero bueno, está bien. Entonces, cuando María Corina Machado, la versión femenina de Apollo Creed, termine donde va a terminar, mi candidata es Nazli. ¿Sí? Ah, mira. Sí, está, pues, ahí está, no quería primicia. ¿Estás proponiendo algo? Bueno, está proponiendo nada. Pues, claro, porque aquí se tú qué propones, pues yo estoy proponiendo ahí. Mi candidato ahorita es Yosa Canales, eso sí. ¿Sí? Que amenazó, ¿no? Yosa Canales le gana a María Corina de largo. ¿Tú dices? Chach. Yo creo. Ya tiene idea. Ya tiene jingle. ¿Sí? Sí, camina, va de frente y da la cara. Dala. Pero entonces nosotros queremos hacer esta pregunta, ¿y ahora qué? Pero queremos conversarlo, como hacíamos cuando estábamos en la radio, con un invitado especial. Y tenemos invitado a nuestro amigo Gustavo Velázquez, por favor. Doctor Gustavo Velázquez. Por favor, pase al paredón de fusilamiento, digo, la silla. Lo dejamos aquí. Ok. La verdad está pendiente de la cuestión. Bueno, el doctor Gustavo Velázquez, tiene una amplia trayectoria política, cosa que nos complace, además, nos complace tenerlo como amigo. Y además, mucho más nos complace, Gustavo, que hayas aceptado esta invitación. Gustavo Velázquez fue testigo, así como su señor padre Ramón J. Velázquez escribió La caída del liberalismo amarillo, Gustavo Velázquez fue testigo de la caída de los ADECO, porque tú estabas ahí. Así, o sea, tú viste cómo esos bichos se vinieron para abajo en su rodada y no quedó nada, ¿no? Todos lo vimos. Todos lo vimos, pero tú estabas ahí en un costadito viendo cómo se caía ese castillo de naipes. Entonces la gran pregunta es ahorita, ¿no? Tenemos una candidata, ¿no? María Corina Machado ganó una primaria. ¿Y ahora qué? Bueno, ahora comienza otro round más. Comienza otro round más. Y bueno, con respecto a María Corina, que es la noticia, pues la que ganó la primaria allí, ella tiene grandes retos, ¿no? El primer reto que ella tiene es el de unir a todos los otros sectores que están, vamos a decir, invisibilizados en el país, ¿no? Hay una cantidad de sectores de la sociedad civil, de la sociedad productiva del país, que tiene que atraerlos, que tiene que visibilizarlos, que tiene que mostrarlos, porque su reto no solamente está en haberles ganado a esos partidos que están casi inexistentes, ¿no? Uh-huh. Vamos a decir que con su consistencia ella logró eso, pero tiene un primer reto que tiene es ese, ¿no? Tiene otro reto, hablando en esta coyuntura, que es que no convierta su candidatura en un gran movimiento para la habilitación de ella. Pero no tiene que buscar, lo primero que tiene que buscar es cómo canalizar eso. Por eso te digo. Ah, pero es que ella está inhabilitada. Bueno, eso es. Porque ella dice que no. Pero deja hablar. Pero ella dice que no está inhabilitada. Pero deja hablar. Ella dice que ya el pueblo la habilitó. Tiene que, ¿verdad? No, sí, claro, porque ella es Santa Patricia. Ella el pueblo ya la habilitó. Pero es que tiene razón. Ah, sí. O 2 millones y... Entonces no tiene, ella no debería entonces hablar de la inhabilitación. Bueno, pero que la inhabilitación también existe. El problema entonces es... Entonces sí está inhabilitada. Pero una cosa es lo legítimo, lo legal, y otro es lo real. Ah. ¿Eh? Lo claro, real es que está inhabilitada. O llámalo los obstáculos que le pone el gobierno, ¿no? Como lo quieras llamar. Ok. Porque si su campaña va a ser eso,
creo que el objetivo principal, que es unir a todos los sectores para tener una gran movilización electoral que independientemente de quién sea el candidato logre mostrar un triunfo allí, ese es el gran reto. Naturalmente ella tiene que sortear ese obstáculo, pero hay una línea ahí muy delicada entre convertir todo ese gran movimiento en el levantar esos obstáculos que ella tiene o en movilizar al país junto con todos esos otros sectores para pues lograr el triunfo electoral del 2024, ¿no? Gustavo, hay una situación que yo creo que le pasa por la cabeza a todos los venezolanos que están fuera del país y es cómo, si hasta ayer se nos decía que en Venezuela existe un régimen que es por lo mínimo autoritario, cuando no con aspiraciones totalitarias, ¿cómo es posible que hoy, incluso desde el sector de la oposición, que ha sido más conteste con ese discurso, el discurso, digamos, de no abonar a salidas electorales que terminan legitimando al sistema, se haya entrado en el redil de buscar la salida electoral? Es que no hay otra vía en este momento, porque quizá incluso hasta nuestros socios internacionales, nuestros aliados internacionales, han dejado de prestar interés a Venezuela. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué crees que todo se encamina a las supuestas elecciones de 2024? Bueno, porque según ciertos sectores de la oposición, yo he escuchado decir que ellos dicen, lo hemos intentado todo, ¿no? Lo hemos intentado todo y no hemos podido, ¿qué hacemos, no? Entonces, yo creo que lo más importante no se ha intentado, ¿no? Que es el lograr esa confluencia nacional, pero en pro no de sacar a un gobernante, ¿no? Que, como no, ese es parte del proceso, pero es, ¿cuál es el nuevo país que vamos a construir? Pero en ese nuevo país y en todo eso que se va a construir cuando, o sea, para yo tratar de ubicarme en el asunto, porque yo a veces siento que estoy equivocado. ¿De verdad hay espacio para hablar en Venezuela de un sistema político? Porque si estamos hablando de unos tipos que son unos narcotraficantes, que son unos asesinos, que son unos torturadores, que además de eso han capturado las estructuras del Estado para convertir a la nación en rehén, que además de eso utilizan las cuentas nacionales para el lavado y la legitimación de capitales, unos tipos que están perseguidos mundialmente, pedidos por crímenes de la humanidad, por narcotráfico, etcétera. ¿Tiene sentido ir a unas elecciones organizadas por ellos, pensando que se va a ganar? Bueno, evidentemente la gran mayoría quiere un cambio, ¿no? Ahora, ¿es posible que esa movilización... ¿Cambio de qué? Bueno, un cambio de régimen, un cambio de estilo de gobernar, sacar al país del retroceso donde está, ¿no? Entonces, la gente quiere avanzar, pero tampoco quiere avanzar a lo de antes, porque el país es otro. El país es otro, los actores son nuevos. Y el gran público electoral, bueno, que la mayoría de jóvenes y de cualquier edad, pero con esa mayoría... De jóvenes no entienden, no están cableados con la vieja política o con la política antigua, ¿no? Sin caer en estos calificativos que a veces utilizan para hablar mal de otros, ¿no? Sino que lo que vamos es a entrar a una nueva era de lo que es Venezuela. Yo hablo mucho de los ciclos en Venezuela. Entonces, el ciclo democrático de los gobiernos civiles, ese se acabó. Y la gente compró un cambio que le vendieron, los engañaron, etcétera, y estamos viviendo un ciclo del socialismo militarista o el militarismo socialista, como lo quieras ver. Y ese ciclo se está venciendo, se está acabando, está muy deteriorado, no lo quieren las mayorías. Entonces, entender que la idea es movilizar el país hacia un nuevo ciclo, una nueva era, es una tarea fundamental. ¿Y tú crees que María Corina es la persona para eso? Es que una sola persona no puede ser, ¿no? O sea, la solución, no volvamos a caer en el mismo error, ¿no? La solución no es una persona, ¿no? La solución es un acuerdo de la sociedad de transformar el país. Hay líderes para eso, pues, ¿no? En el sector político, en el sector empresarial, etcétera. Pero de alguna manera todos juegan a que Gustavo, salgan... ¿Pero tú de verdad crees que hay líderes para eso? Porque yo en estos días vi, por ejemplo, la gente de Fedecámaras dándose arrumaco con Delcy Rodríguez, por ejemplo.
Entonces, cuando yo trato de ver, sí, uno dice, bueno, María Corina Machado, ya yo, todo el mundo sabe cuál es mi opinión de María Corina Machado, pero cuando uno intenta ver el panorama completo, no el árbol, sino el bosque, entonces uno se encuentra con que uno no ve lo que veíamos antes, a pesar de que las comparaciones siempre van a ser odiosas, pero uno no ve cuál es el liderazgo que hay dentro de la banca. Cuando tú antes veías, por ejemplo, a un Tinoco, a un Nogueroles o a un Salvatierra, tú no ves en el empresariado, tú no ves a un Edo Polecer, que por cierto falleció en estos días, no ves a esos viejos dirigentes que eran varios y que eran representantes. Ahorita tú ves a un Cusano, ahorita tú ves a un Celis, que del papá no sacó nada, lamentablemente, y tú ves a unos tipos que cuando los escuchas hablar, tú dices, pero ¿y esta gente de dónde salió? O sea, ¿de qué país me están hablando ellos? Entonces, sí, María Corina es la que está allí, con sus defectos y sus virtudes. Pero cuando hablamos del equipo y hablamos de la nueva política, bueno, a Diego Barria, Calderón Berti, Antonio Ledesma, que es el comité juvenil. Sí, pero hay otros factores que no son visibles y que están allí. Coño, pero son los amigos invisibles, ¿será? No, pero, vale. De Ular Pietri, porque... No, ¿cuáles son? No, hay muchos, tú ves, o sea, yo te digo, yo que veo los muchachos que tiene, vente Venezuela, sí hay muchachos que están haciendo cosas nuevas. Nómbrame tres. Pero tú los conoces, ¿acaso? No, tú me dijiste que los conocía. No, yo los conozco, pero... No, hermano. Bueno, mira, yo he visto en el partido de María Corina, por ejemplo, este muchacho Urruchurtu. He visto, por ejemplo, acá hay una muchacha que está trabajando muy bien con la Fundación Disenso, con la que yo también trabajo de cerca. Me parece que hay gente que está allí haciendo son algo. Son buena gente. Tú no puedes... Son buena gente. Permíteme. Tú no puedes, Daniel, predeterminar una opinión sobre el tema de María Corina con base a nada más a que apareció Ledesma allí, ¿no? Entonces es Ledesma, por cierto, de quien yo creo que además volvemos a lo mismo, o sea, es un caballero, tiene unos errores, tiene unos problemas familiares y todo lo demás, pero tú no puedes predeterminar el hecho de que solamente el hecho de que esté Diego Arri allí, entonces ya ahí no hay vida. ¿Tú no sabes hay... cuál es mi...? Lo que yo tengo es un presentimiento, Leomar, Gustavo y amigos que nos acompañaron. Es que yo siento que ya yo esto lo viví. O sea, ¿por qué te voy a decir? ¿Tú crees que es la caprilización de María Corina? Peor. Yo pienso que María Corina es Guaidó, pero con esteroides. Tendría que vender primero un gobierno interino y no está haciendo. Bueno, amigo, escucha bien esto que te estoy diciendo. Cuando tú ves, cuando yo veo el... O sea, lo que a mí más me aterra de todo esto es el tema de que es inclusive una frase que viene y se la lanzan a uno y que cada vez que me la dicen... suma y no reste. No, hay que sumar y no restar. Eso a ti es como mentarte la madre. Sí. Porque en ese suma pero no restes, yo tuve que ver cómo en la oposición falsaria y prostibularia, versión 2.3, no sé cuál era la versión, ¿la MUD fue la cual? ¿La MUD fue? Porque primero fue la Coordinadora Democrática. No, la MUD era la original. Después, no, primero fue la Coordinadora Democrática, después vino la MUD y ahorita es la plataforma, la tercera, ¿no? Bueno, eso desapareció, toda esa vaina. Ahorita lo llevó el huracán María Corina. Se lo llevó María Corina. El huracán María Corina. Bueno, cuando estaba la MUD, yo vi cómo se recibió a Cliver Alcalá Cordones. Sí, claro. A Miguel Rodríguez Torres. Claro. A Luisa Topacio Ortega Díaz. O sea tú recibiste a unos asesinos que antier estaban poniendo unos tipos para que nos dispararan de allá para acá y esta tipa estaba al lado viendo cómo nos mataban y decía, no fueron ellos que se suicidaron. Y tú los recibiste y recibieron a Cliver Alcalá Cordones. Este jeta de Ramón Guillermo Avelledo le hizo un foro en su fundación y lo puso ahí a hablar y le dice, vamos a escuchar la nueva doctrina militar planteada por Cliver Alcalá Cordones. Y dice, pero si ese tipo es del cartel de los soles, tú eres loco. Que hasta se declaró culpable en un tribunal de Estados Unidos. Pero fíjate que eso cuando tú vienes y me dices que hay que recibir al señor Diego Arria, a pesar de los autobuses de cartón, que hay que recibir al señor Ledesma, a pesar de los yernos, y que hay que recibir al señor Calderón Berti, porque el señor Calderón Berti es para mí es una presencia. O sea, para mí Calderón Berti es una... Yo pienso que la gente en su casa seguramente tiene el cuadro del corazón de Jesús en el cuarto. En la sala, en el comedor, tienen la Sagrada Familia, sí, el cuadro de la Sagrada Familia, y en alguna parte una estampita de Calderón Berti. Todo el mundo dice que Calderón Berti es un tipo arrechísimo. Nadie me explica por qué. Pero porque él es el experto petrolero. Coño, fue presidente de la OPEP, que te falte. Presidente de la OPEP, la OPEP no tiene presidente. Bueno, secretario general de la OPEP, pues lo que tú quieras. Porque le tocó. O sea, no reconoces ni una. No, pana. Mira, no, espérate. Porque qué tipo no. Espérate, porque es un experto. Ha hecho un punto. Mi abuela veía dossier, porque ella pensaba que Walter Martínez era un tipo inteligentísimo. Pero ella no sabía qué carajo era Vallaluca, ni qué era Grozny, ni de qué estaba hablando el tipo. Señor director.
Disponga usted. Entonces de me acuerdo de ser un tipo inteligente. Ponme 200. Dice, pero ¿para qué? A ver, no, para ver. Entonces la gente dice, para, no, hacer lo que no, para hacer lo que no hace 200. No, porque nosotros somos un país petrolero, entonces el hombre es Calderón Verde, pero entonces no evalúas la capacidad del tipo, el punto de vista político y lo que ha hecho. Es verdad. Sí. Mira, ajá. Bueno, mira, hay un problema de liderazgo, es ese, que a veces no lo dejan surgir. Y hay una cantidad de líderes que uno no conoce. Pero es que Daniel introduce un tema interesante, que es en la supuesta transición, digamos, congeniar factores del antiguo régimen, factores que tienen que ver con delitos, y los factores que supuestamente son emergentes o que son actores de cambio. Eso parece que es un mal que es imposible evitar, ¿no? Que entren indeseables en un eventual proceso de transición. Y estamos hablando de los procesos de transición de todo el mundo. Mira, Betancourt decía que para ser presidente había tres cosas, ¿no? Uno, leerse la historia de González Ginán, ¿no? La otra, querer ser presidente todos los días, ¿no? No los fines de semana. Entonces, bueno, leyendo la... ¿La tercera? Seradeco, decía él. Pero eso era mentira, eso era mentira. Eso era mentira. Eso decía él. Yo sé que eso lo decía, y disculpa que te haga un inciso. Yo voy a contar esto porque si no lo cuento me voy a morir. Yo estoy un día que me invita a almorzar un señor llamado Roberto Smith, tu amigo. Bueno, Roberto Smith andaba en el cuento que él quería ser candidato a gobernador de Vargas. Y yo andaba, que no, ya andaba en mi fase de que los odiaba a todos. Y eso fue ayer. Exacto, antier. Y yo empecé una campaña para fastidiarlos en Twitter. Y yo ponía vota gordo. No decía poner, o sea, vota gordo. Y entonces empezó un cuento de que yo era candidato a gobernador. De que yo me iba a tirar con ellos en la radio. Que yo iba a lanzar, eso fue en el 2016, la del 2016. Que yo iba a lanzar, y había ese cuento. Y Roberto Smith, por supuesto, me llamó. Oye, que quisiera hablar contigo, conversar, no sé qué. Nos encontramos en la Plaza Bolívar, porque ahí hay un café, una cosa, pero ya va, acompáñame un momento que tengo que ir a la librería que es la que está por ahí, la de historia, que el hermano era el dueño de la pulpería del libro. Ajá. La que vende el libro de historia. No, porque es que encargué... La librería de historia. Sí, porque le encargué unos libros. Entonces el tipo llega, ya llegan los libros, llega la semana que viene. Ajá, yo, no, es que le encargué unos libros a Leopoldo. Y yo, ¿qué le cargaste? La historia de González Ginán, porque tú sabes que Betancourt decía que para ser presidente había que leerse la historia de González Ginán y Leopoldo no se la ha leído. Entonces se la mandé a pedir para que se la lea para que llegue a presidente. Ya se la había leído. Mira, ese era Roberto Smith. Pero lo que tú ves cuando tú lees esa historia es como cuando van pasando de régimen a régimen, se van mezclando. Se van mezclando personeros de uno con los del otro. Y bueno, y después quedan unos atrás y sigue. Y se siguen mezclando y se siguen mezclando. Somos un solo país. O sea, nosotros pasamos, nos matamos. Sí. Nos matamos en la guerra de la independencia y en la federación para nivelarnos socialmente. Pero que el problema es que Guzmán Blanco y Castro no eran narcotraficantes. Bueno, que es verdad. Bueno, no. Entonces el asunto es que mezclase con narcotraficantes y convertirte en narcotraficantes. Pero quiero decir que en general, bueno, así como dicen que hay unos enchufados, que unos que brincaban la talanquera, etcétera. Bueno, hay otros que buscan su modus vivendi. ¿Con el narcotráfico? Es normal. Bueno, ahí es. Eso es lo que. Ese es mi problema. O sea, mi horror es ese. O sea, que sí, yo entiendo que los procesos de transición son horribles y que termina, bueno, el hijo del presidente Andrade casado con una hija de Gómez. O sea, es una que creo que lo derrocó. O sea, uno ve esas cosas y uno sabe que hay, bueno, uno de aquí y otro de allá. Pero el problema es que no es lo mismo que una hija de Betancourt se case con un hijo de Caldera a que un hijo de Pablo Escobar se case con una hija de los Rodríguez Orejuela. Bueno, pero va a pasar, ¿oíste? No me digas. Ya está pasando. ¿Quién? ¿Tú sabes cuál es el mayor reflejo de pero que esto está...? ¿Quién es que se va a casar con...? No, alguno de esos. ¿Tú sabes cuál es? Mira, este tema... Dile que no. Este tema a mí, Gustavo y Daniel, a mí me ha suscitado un interés enorme porque ya se está viendo en los colegios del este de Caracas. Los colegios del este de Caracas están, de hecho, hay canchas de fútbol, de colegios que no voy a mencionar porque imagínate en el rollo que los metería, canchas de fútbol que son financiadas por los boliburgueses porque tienen a los niños ya estudiando allí. Y entonces ya, ponte tú, una hija Mendoza ya es amiguita
de una hija de un tal, podríamos decir, no sé, cabello. Un cabello podría ser, un cabello de ángel. Cabello de entonces, ángel. Este, ya más preciso. Entonces, ya eso está ocurriendo, ese fenómeno está dándose, ya hay noviazgos entre boliburgueses y familias tradicionales que quedaban en Venezuela. Pero eso sí es más común. Ya hay matrimonios entre personajes que son ministros tal y gente que tiene apellidotes en cara, eso, o lo que queda de aquello, porque ahí hay una desbandada. Pero ese proceso. Pero es que una cosa es que se case un boliburgués. Ese proceso ya se está dando. ¿Te guste a ti o no te guste a ti? Eso pero el problema es el narcotráfico. Ah, no, claro. El problema son los criminales de esa humanidad. Eso se está dando. El problema no es una hija, el hijo de Danilo Díaz Granado casándose con la hija de Luis Miguel. Ese no es el problema. El problema es la hija de Diosdado Cabello. El problema es el hijo de Nicolás Maduro yendo para la Universidad Católica tomándose una foto con el sacerdote jesuita que es el rector de esa universidad. Eso son, ese es el verdadero problema, porque uno dice, bueno, pero ya va, ¿hasta dónde llega esto? ¿Hasta dónde llega el aguanta? ¿Hasta dónde llega el suma y no restes? Gustavo, ¿hasta dónde llega ese suma y no restes? Hasta el final. ¡Ay, Dios! Bueno, las transiciones, los cambios, aquí viene un cambio, ¿no? Cambio de ciclo, si uno ¿Pero tú estás convencido de eso, Gustavo? Sí, pero no es una cuestión de 15 días tampoco. Y no necesariamente, ¿no?, es esta elección. Cinco años. Pudiera ser. Tú lo ves para el 2030. Pero tiene que haber, primero, no ese pleito entre todos los miembros de la oposición a ver quién sale primero en la foto. Eso los hundió. Y nos hundieron en ese proceso que había. De tal manera que lo que hay es que, bueno, en ese grupo hacer una transformación que aporten sobre sus plataformas electorales para que haya una gran movilización, y eso trae como consecuencia otras cosas que pasan. Pero que fíjate, no, pero es que ha habido siempre un loop en la historia, ¿no? La cuestión es la historia de la oposición falsaria y el régimen chavista y el sistema chavista en general, entonces tiene un ciclo. La cuestión empieza con, vamos primero, antes de tener un candidato hay que exigir condiciones. Necesitamos un CNE serio. No se lo dan. Le dan un CNE más uncha. Ok, pero tenemos que coger a pesar de. Y después que tengamos el candidato, con ese liderazgo, vamos a tumbar ese CNE y vamos a exigir unas nuevas condiciones. No se las dan. A pesar de eso, no van a impedir nuestra voluntad de participar y vamos a luchar contra eso. Y vamos a ganar y vamos a cobrar. Ganan, lo roban, no cobran. Sí, ese camino de felicidad. Llaman a la gente para la calle, pasan unos 3 días, 15 días, dependiendo de cuándo empieza la salsa. Después matan a un gentío, meten preso a otros más, se van para la casa estos se sientan a negociar y empieza el ciclo otra vez. ¿Cuál es el problema? Que ya ese ciclo ahorita tiene para mí un veneno adicional. Que es que por primera vez en todos estos años, la persona que está encabezando el proceso, es decir, la que lleva la batuta en este momento, es la representante más conspicua del ala radical de todos los años anteriores. No hay otro radical. Si María Corina Machado tranza como han transado los anteriores, aquí viene un desierto de por lo menos 10 años mientras crecen los muchachos estos que tú me dices que son la esperanza. Mientras se foguean, mientras la gente los conoce, mientras hacen algo que llame la atención. Entonces, por eso es que la situación es casi inédita. Por eso es que la situación es dramática. Y es casi un salto de fe. O sea, ahorita es prácticamente creer en Nuestra Señora María Corina o no creer. O sea, es un problema. Prácticamente, sí, sí. Y suena muy personalista, suena a un atavismo caudillista horrible, porque sí lo es. Pero es que la personalización de ese liderazgo es la única diferencia, como tú bien lo estás admitiendo, de momentos políticos precedentes, donde el ciclo es perfectamente, yo lo he descrito como la montaña rusa de las emociones. Uh-huh. Efectivamente, hay un pico, como los picos incluso de insulina tal, viene un pico con la efervescencia de calle tal, que luego pasa, y además te faltó una parte, que es la parte de la negociación. Claro. Siempre hay una, ¿cuántas negociaciones lleva? 24, con esta. Tú las tienes contadas, sí. 24 negociaciones. Entonces, claro, la única diferencia es que en años anteriores siempre había un actor político desde la propia oposición, que era un actor político, digamos, que blandía un discurso que se alejaba del tema de la negociación, del electoralismo y de la posición de entregar o de ceder en un eventual escenario que no fuese favorable. Ahora tenemos un actor político que tiene un historial de más bien haber propuesto todo lo contrario. Entonces, claro, eso es lo único que hace diferente de esto. Y estamos a nivel de salto de fe. Pero hay una cosa en común en los 24 procesos. Nunca en los 24 procesos de negociación ha estado sentado el factor que de verdad determina.
¿Qué es? Los militares. Los militares. Nunca está ahí. Nunca. Por eso es que ha fracasado 24, porque tú tuvo un sistema militar narcotraficante. Si no están los narcotraficantes, bueno, los narcotraficantes sí están. Porque Jorge Rodríguez, no me, tú verás, ¿no? Pero no están, están, ahí están sentados. Ahorita en la mesa están sentados los narcos, los legitimadores de capitales, los consumidores. Estados Unidos. Los consumidores. ¿Ya? Y otros más. Pero no están los militares, como no tuvieron los 26, pues los 22 procesos anteriores. Vamos a darle la palabra a la gente, porque es lo bueno que ha tenido este programa, toda, toda su existencia, es la participación de la gente. Entonces, en aras del tiempo y del aprovechamiento del tiempo, porque recuerden que estamos aquí, pero también estamos transmitiendo a través de nuestro canal en YouTube, por cierto, tenemos que darle agradecimientos especiales a los patrocinantes de este canal, de Omar Hernández. Y tenemos que empezar, bueno, agradeciéndole a la gente de la librería Byron, aquí en Barcelona, que nos han hecho el honor de mantenernos, de tenernos acá en sus espacios. Esto es un espacio bellísimo, por cierto, me encanta este, este sitio, me quiero quedar a vivir aquí. Una cosa maravillosa, tenemos que agradecerle a la gente que hace las, están las mejores empanadas de Europa, están en Barcelona y los hace la gente de La Poderosa. Y aquí está, por cierto, uno de sus creadores, de la gente de La Poderosa. Un aplauso, por favor, para el señor de La Poderosa. La Poderosa en Barcelona. Tenemos que agradecerle a la gente de la Posada Somavilla, que ya están preparando todo para que hagamos el evento el 18 de noviembre allá en la Posada Somavilla. Eso está, bueno, eso es una cosa. Tienen un reto ellos, acérquenle a Omar con manchoas. ¿Lo lograrán? Si usted lo quiere ver, nos vemos allá. Tenemos que agradecerle a Selva Montgomery, que es nuestro realtor de confianza en los Estados Unidos, a nuestro amigo Gustavo, tu asesor, el otro Gustavo, tu asesor Gustavo, que es nuestro asesor de seguro en los Estados Unidos. Carelis Bustos. Carelis Bustos ha escrito un libro buenísimo que se llama Venezuela, la herencia de un chofer. Allí ella demuestra que es mentira ese cuento de que Chávez era bueno y hasta que el chavismo era bueno hasta que llegó Maduro, que con Maduro, no, no, eso lo demuestra Carelis Bustos de una forma magistral. Hispanidad Abogados y Asesores, que es el bufete número uno en materia de extranjería en España. Está también la gente que, ¿a quién se me olvidó? Lo he nombrado todo ya. Lo he nombrado todo. No, me falta nuestro amigo Meléndez, Ramón Meléndez, asesor de seguros aquí en España, que va a estar con nosotros a partir de hoy. Le agradecemos al señor Meléndez por formar parte de nuestras alianzas comerciales. Pero vamos a escuchar de Omar a la gente, porque yo siento que la gente tiene cosas que decir, porque lo mejor que tiene este programa en 10 años es... Es que es distinto y que es distinto a BTV, donde nadie puede llamar y donde nadie puede hablar. No, llamar puede, siempre, sí, cuando, llama, sea, siempre sí, cuando sea para decir, ay, Mario Silva, qué bello. Ay, qué bonito mi presidente. Qué bonito. Qué bello tienes el bigote, Nicolás. Qué bello es Diosdado y todas esas cosas. Preguntas en aras del tiempo, nos levantan la mano y le vamos a dar la oportunidad de hacer preguntas para estos servidores o para el invitado. Adelante, sin pena. Allá. Allá al fondo. Levántese, levántese y ande. Desde allí la escuchamos, no, desde allí la escuchamos. Desde allí, amiga, desde allí la escuchamos. Cuénteme. Sí. Hola, chicos, me llamo Brenda, pero acá Daniel te escrito por Facebook, me responde. Escríbele a él. ¿A nosotros? Sí, yo sé que Daniel no es periodista, pero trabaja en los medios, puede decir que es de los
¿Cómo no? Lo primero es lo primero. Gustavo, ¿por qué siempre terminamos en el tema electoral? ¿Por qué nosotros todo lo queremos resolver con una elección? Fíjate, bueno, excelente pregunta, gracias. Yo como lo veo, es que a veces nos buscamos el mecanismo, por utilizar una palabra, el mecanismo técnico, el que está en el librito, que es el que nos resuelve los problemas. Uh-huh. Pero es que nosotros no tenemos un problema técnico. O sea, el gran problema no es que el CNE funciona medio mal o mal, ¿no? El gran problema es que no nos ponemos de acuerdo en conformarse los partidos como organizaciones serias y abandonar esa lucha que hay. Es decir, el gran problema que nosotros tenemos es ponernos de acuerdo para transformar al país, ¿no? Eso puede sonar muy etéreo, pero eso fue lo que hicieron esos líderes viejos que nosotros admiramos, Betancourt, Caldera, Jóbito, etcétera. Eso fue lo que ellos hicieron. Ellos se pusieron de acuerdo, se sentaron en una mesa y pensaron a Venezuela. Y de ahí es que pudieron llevar adelante todo el proyecto que hicieron que transformó a Venezuela. Ellos cumplieron su cometido. Entonces, el problema electoral, yo me atrevería a decir que casi es un detalle, porque cuando realmente se logre conformar ese acuerdo nacional, lo demás sale prácticamente de manera automática. ¿Y tú ves una oportunidad con María Corina de que haya más posibilidades del acuerdo? Bueno, porque ese es otro tipo de liderazgo. Ese es uno precisamente de los retos que ella tiene, que en este momento por lo menos tiene que aglutinar y reunir al país a pensar cuál es la transformación que queremos. Y ahí se pegan militares, y se pegan comunistas, y se pegan gente vieja y gente nueva. Aquí. No, yo, pero siempre acudimos al tema, bueno, porque es la manera democrática de resolver los asuntos. Yo pero creo, yo quiero. Es un problema distinto que va más allá de lo electoral. O sea, que es mucho más que eso. Yo quiero responderle a Brenda el tema de lo electoral. Creo que hay dos grandes factores que juegan allí. Esos líderes de los que tú has hablado, de alguna manera imbricaron en la sociedad venezolana la idea de la votación. ¿Por qué? Porque la votación era el único hecho que en el fondo hacía que al menos un día cada 4 años los pobres, los ricos, los que tenían y los que no tenían, los que eran del este y los que eran del oeste de Caracas, fuesen iguales y que ellos valiesen uno, cada uno. Eso es, ese ánimo realmente caló en la sociedad venezolana. Lo que pasa es que eso funciona siempre y cuando tú vivas en una democracia. Si tú no vives en una democracia, tú ese derecho, tú ese beneficio, tú no lo puedes disfrutar. Entonces, yo creo que hay un tema de cultura política allí. Podríamos llamarlo, no me gustaría llamarlo electoralista, porque electoralista, cuando yo hablo de electoralismo, quiero hablar de enfoques negativos o peyorativos de yo lo sí, electoral. Yo sí le digo electoralismo, pero eso yo siento que es una adicción que nosotros como venezolanos tenemos, y eso lo inventaron ustedes los adecos. Porque el gran planteamiento de resolver todo con una elección arrancó cuando se vendió, así como tú mencionabas, me parece un buen planteamiento, eso de que si María Corina va a convertir su campaña en una campaña porque le quiten la inhabilitación y no por lograr el objetivo de sacar el régimen, bueno, hasta ahí llegó, ¿no? O sea, eso no va para ninguna parte. Porque le quitan la inhabilitación, se acabó el tema. Entonces, ¿y ahora? El gran planteamiento de los adecos en el 45 fue que a la gente había que dejarla votar. Sí, que es lo que faltaba para que el pueblo, país entrara en la modernidad. El pueblo es el que tiene que poner. Y entonces eso fue una cosa tan dura y fue un mensaje que caló tan hondo en la psique de la sociedad. Y ahí está. Que ni el propio Pérez Jiménez pudo contra eso. Y Pérez Jiménez tuvo que hacer unas elecciones 5 años. Robáselas. Pues claro, pero las tuvo que hacer. Y eso es lo que el propio Chávez entendió. Porque el chavismo, ¿qué es sino la degeneración de lo que estaba antes? ¿Qué es el chavismo sino la suma de todas nuestras taras nacionales convertidas en movimiento político? Entonces, ¿qué hace el tipo? Ah, como nosotros nos gustan las elecciones, yo voy a inventarme una elección cada 2 años. Pero si no había elección, tipo, se inventaba un referendo, se inventaba una enmienda, se inventaba un firmazo, se inventaba una vaina. Y por eso viene el referendo del Esequibo. Eso es una prueba para la sociedad venezolana. Otra. Para someter a una especie de heroinómano a otro ciclo. O sea, y eso el fentanilo del CNE. El fentanilo del CNE. Pero fíjate, hay otro elemento. Y zombies igualitos. Ya vamos a dar una dama acá, aquí allá. Pidiéndole. Sí. Y está el caballero allá. Pero fíjate, el otro, decía que eran dos elementos. El otro es porque tú no puedes negar, Daniel, Gustavo y amigos, que
tú tienes por lo menos a no sé cuántos, quedamos en Venezuela, porque yo estoy allá en Venezuela todavía. Allá quedamos, si se han ido 8 y somos 30, por lo menos 20 y algo millones de venezolanos, cuya mayoría están desarmados, y esto es gente que necesita creer en algo. Esta es la verdad, y por eso es que yo no arremeto contra la gente que cree en las elecciones, yo arremeto contra quien tiene un discurso de decir que eso electoral es la solución a todos los males, porque sabemos que... O sea, tú vas contra el estafador y no contra el estafado. No, porque yo hago como aquello que el disco de Bobby Valentín, que decía, condena el delito pero no al delincuente. O sea, porque el tema es entender por qué a la gente le pasa esto, y el hecho es que la gente dice... Mira, tengo a unos tipos armados hasta los dientes contra los que yo no puedo hacer nada. Déjame creer, como que, yo esto lo digo mucho siempre, si ustedes escuchaban el programa lo recordarán, y dice, esto es como el que va a la misa dominical. Déjame creer que yo yendo una vez a la semana a la iglesia tengo posibilidad de salvar mi alma. Cuando mi alma trasciende este plano, Dios quiera. No, Dios quiera. Entonces, tenemos a la amiga con la palabra, Eli. Te escuchamos. Hola, buenas noches. De ir a votar y enfrentarse, como ha ocurrido ya, a piedra y cartón. O sea, ¿qué prefiere el venezolano? Ir a votar. Porque frente a eso, ¿qué otra posibilidad hay? Si no caemos a piedra y salir los muchachos con unos discos de cartón, bien ridículo, no por ello, digo yo, bien ridícula la situación, enfrentarse contra tanques, pistolas, metralletas, militares, o sea, ¿qué nos queda? Por eso yo creo que en aras de justificar un poco la ir a votar y a votar y a votar y volver y volver y volver a caer frente a eso, frente a cañones y balas y etcétera. Vamos a comentar eso. Tenía la palabra el amigo allá, ¿sí? Vale. Bueno, mi nombre es Alcides. Alcides, hola. Quizás lo que voy a decir es un poco radical, no importa si lo es así, pero claro, yo cuando escucho esto y he escuchado todos los análisis que han hecho ustedes, los que me parecen extraordinarios, ¿no? Yo me doy cuenta de una cosa, ¿no? Hay un problema estructural en la población venezolana, que yo considero muy grave, que comienza desde que cae el 23 de enero de 1958 Pérez Jiménez. ¿Por qué lo digo? Ese tipo ha tenido muchos defectos y no lo voy a defender, ni lo voy a exaltar, pero que cuando nos vamos a los hechos, tenemos un país que va para arriba en muchos aspectos. Llega una, para mi opinión, una mal llamada democracia, para mí fue una etocracia, populocracia, no sé cómo llamarlo, que ha sido socialismo, socialismo más socialismo, que degeneró finalmente el chavismo y que todo nos destrozó la vida. Entonces, claro, yo escucho mucho esto en este tema de que todos queremos la paz y las elecciones, pero mira, yo te planteo algo, Daniel, que está pasando ahora mismo. Está pasando ahora mismo que tenemos montones de personas que no les importa dejar la vida, parece caminando detrás de la selva del Darién, y que muchos han muerto allí. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué si tienen el valor de hacer eso y no tienen el valor de salir a la calle como hicieron los ucranianos en 2014, la plaza de Yakubomaidán, que no les importó nada, no tenían armas, pero estuvo toda la gente 10 días al pie del cañón, hasta que uno de ellos le dijo al presidente Basura que tenían allí, que era algo peor, igual que Maduro, le dijo, señor económico, usted tiene hasta las 10 de la noche para irse. Como usted no se vaya, por los palos y las piedras que van a poner en el camino, porque no eran pocas personas, eran creo que 1 o 2 millones que estaban en esa plaza. Vamos a ir a buscar. El tipo en 10 minutos estaba ahí escondido. Entonces, claro, uno ve esto, entonces a mí me pregunta, pero oye, es que no tenemos armas, es que mira, contra 2 millones de personas, si tengan los palos y las piedras, y además lo que yo digo, si ya tú estás allí y estás dispuesto a jugarte la vida sin caridad, bueno, por lo menos jugarte la vida para algo de verdad que sirva para algo, ¿no? Eso, esa gente que se está yendo para allá, por eso se quedaron a luchar por lo que... Pero bueno, esa es mi planteamiento. Gracias, Alcides. Vamos a responder estas dos y luego le damos la palabra al señor y al señor allá. Fíjate, en cuanto a lo que plantea Eli y lo que plantea Alcides, que va más o menos por el mismo camino, yo, o sea, viendo la cosa sin el apasionamiento natural, normal, de que me acostumbro, con el que acostumbro, yo creo que no va a haber más llamados a la calle, ni a la guerra, ni a nada parecido, por la simple y sencilla razón de que no hay quien los acompañe. Y no hay quien los acompañe porque
ya los que estaban dispuestos se fueron y los que no se fueron no están dispuestos a que los vuelvan a utilizar. Y es mucho más fácil y menos costoso ir, votar y devolverte para la casa. Entonces, ¿eso cuánto va a durar? No lo sé. Que la gente arriesga la vida para irse por el Darién, eso es verdad. Pero lo que yo creo, Alcides, que no es verdad, es que no se haya hecho nada en el pasado. Porque aquí hubo unos eventos bastante fuertes, cosas que se saben y cosas que no se saben, cosas que ocurrieron y no ocurrieron. Nosotros nos tocó estar en el frente de guerra del 2017, en el medio de Caracas, en el paraíso, dentro de una emisora, donde teníamos que, para llegar, yo no te puedo ni contar lo que yo tenía que hacer para llegar a esa emisora desde Vargas, todos los días, y para salir, las cosas que nos tocó hacer para poder salir cuando estaba en lo peor de la guerra. Y yo recuerdo cosas, que también metiéndose loco, que me iba con amigos a recorrer partes de Caracas donde había habido situaciones de guerra y había cosas que nunca salieron. O sea, a mí nunca se me va a olvidar haber visto un panorama en el distribuidor Altamira, pues una de esas noches del 2017, de ese panorama de guerra, donde yo vi cerca de 15 motos de la Guardia Nacional quemadas completas. Y vi las motos, el carapacho de la moto, y dije, ajá, ¿y dónde están los guardias que estaban montados en esas motos? ¿Cómo se dejaron quitar las motos? ¿Y cómo quemaron las? O sea, es una cosa que nosotros nos hace la pregunta, o sea, ¿qué pasó allí? ¿No? Eventos de tiros en la zona alrededor del paraíso, cuántas cosas no hubo. Entonces, bueno. Yo creo que hay que ser, o sea, ser justo con la historia, y hay un, no recuerdo quién, no era un venezolano, que esas son las cosas que más me gusta leer cuando no son venezolanos las que las expresan, que escribió alguna vez que los venezolanos habían hecho de todo en 20 años para salir del chavismo. Y tiene razón. Y él listaba, ¿no? Por decir cosas, decía, se ha intentado la insurrección civil, se ha intentado el golpe de Estado, se ha intentado la fuerza extranjera o llamar a una fuerza extranjera para que presione, bien sea por vía diplomática, bien sea por supuestas intervenciones militares en el terreno, cosa que no ha pasado. Pero se ha intentado votar compulsivamente, tanto desde, porque hay varias tesis de votar desde una presidencial hasta la tesis que tenía Teodoro Petkov, que era la acumulación de fuerzas, ¿te acuerdas? La acumulación de fuerzas es, ve ganando alcaldías, ve ganando, bueno, primero concejalías, alcaldías, gana la asamblea, ganar espacio. Y desde la asamblea tú dinamitas internamente, se ha intentado incluso. Se logró, se ganó la asamblea. Se ha logrado, por eso, pero mientras, entonces, sigo, ya va, espérate, sigo, entonces, sigo, ahí, sí. Nunca se ha intentado una tesis que para mí es la que va a terminar resolviendo esto, y se las voy a expresar, o sea, yo no tengo polvo mágico para resolver esto, pero yo creo que todo va a pasar por un conflicto interno en el chavismo. Se ha intentado agudizar o hacer que esos antagonismos que supuestamente existen en los factores chavistas se agudicen para que haya, bueno, que era cuando decían a los soldados, le decían, no, póngase la mano en el corazón, porque usted también tiene una mamá y un papá o una abuelita que no come hoy. O sea, que va, y eso no ha funcionado. O sea, aquí se ha intentado de todo, pero ¿por qué no ha fructificado? Creo que es una combinación de varias cosas. En principio, el adversario. O sea, el chavismo es, y por eso yo que estudié politología también, creo que el chavismo va a ser un fenómeno cuando se resuelva. Olvídense de la transición de Chile, olvídense incluso de la transición española, que tiene muchas cosas que contar, olvídense de procesos en Europa del Este. El chavismo va a ser un proceso político estudiado alrededor del mundo, porque es un nudo gordiano, verdaderamente. La desgracia venezolana va a ser estudiada. Va a ser estudiada de cabo a rabo. De forma terrible. Había más preguntas. Ajá, van a pasar. Y el otro problema es que hemos tenido, es la verdad, un liderazgo absolutamente caótico, que es a lo que apunta Gustavo. No, infiltrado. Hay gente infiltrada, ha pasado mucho. Estamos jugando dominó contra tres. Exacto. O sea, estamos jugando dominó contra tres. O sea, el tipo que es el que se supone que tiene que cuadrarte a ti la jugada, el tipo te tranca la cochina. Y entonces cuando tú empiezas y tú intentas y vas a jugar, pero ya va, o sea, ¿qué pasa? No, paso, ya, coño, se ganaron. Entonces, el asunto está allí. Teníamos la pregunta por aquí primero, Salvatore. Por allá y por aquí, ajá. Por allá primero. Ajá. Sí, señor. Buenas noches. Por las bases de la, lo que tú dices, la oposición.
acción traidora que fueron estos pobres muchachos cuando fueron cancelados las cartas que tuvo con el rey, se murió, murió ese hombre, el mismo Baduel, toda esa gente fueron traidores y traicionados por el hecho de ir. ¿Sí? María Corina sale ahora, coge vuelo, y porque sale y la inhabilita, una inhabilitación inventada, buscando la excusa que ella fue la que inició una rebelión, quería una invasión, donde que no se dio, pero sí hubo bases militares en Colombia, Brasil, hasta el Mossad estuvo en Brasil, porque hubo entró los yihadistas a Venezuela. Bueno, no voy a entrar a profundizar en eso. Lo que te quiero decir ahorita, María Corina ahorita preocupa las bases del chavismo. Ellos están en jaque. Sí. Si no nos inventaron todo esto, si no nos la atacaron, ahí salió, como sale Diosdado Cabra, no va a haber primaria, no va a haber primaria, hubo primaria. ¿Que no va a haber acuerdo? Ya hay acuerdo. ¿Y qué pasa con el acuerdo? El acuerdo es muy fácil, los árabes ahorita van a poner en jaque, no quieren repartir petróleo. Bueno, ¿qué hacen los gringos? Vamos a pactar, Venezuela tiene petróleo y le abren la brecha a Maduro, porque es el sitio más cerca para tener petróleo. Pero en aras del tiempo, la pregunta que nos tienes. La pregunta que les tengo, ¿crees tú realmente que María Corina, que ahorita ya tiene visualizados traidores, pueda presentarse en Latinoamérica como una segunda mujer? Ok, vamos a escuchar la otra pregunta y vamos con esa. Aquí, amigo. Salvatore, adelante. Adelante. Claro. Salvatore, en aras del tiempo, la pregunta. Sí, sí. Porque es importante. Sí. Para no tratarlo, digamos, como agüita de río. Ahí hay un equipo. Yo, por cierto, no esperaba mucho en María Corina. Yo pensé que no le iban a dejar llegar. No tanto el gobierno, sino los mismos partidos que estaban metidos ahí. Porque tú sabes muy bien toda la concha de mango que ahí metieron, hasta la última de Prosperi y todo eso. O sea, ese es el contexto que hay. Y ella logró que los ciudadanos, lo vi, desde las parroquias, los barrios, con medio de la lluvia, le pegaran por la cabeza a 1,5 millones de otros que no se los esperaba. Porque jugaba el miedo, jugaba las trampas, todo esto que dijeron ahí, las limitaciones. A pesar de eso, ella está liderando eso. Entonces, cuando yo digo, bueno, vamos a buscar a alguien que pueda ser administrador, eso es el juego del gobierno. O sea, con María Corina queda la pena. Porque el problema no es, me disculpa, el problema no es que ella ganó y dónde está el equipo político. Claro. El problema es que hay un compromiso dentro de las primarias de apoyar a la persona que gana. Bien. Y de ahí debe surgir el equipo político.
Muy bien, Salvatore, gracias. Vamos a ir haciendo las conclusiones en función de las dos preguntas y redondeando, Leomar y Gustavo. Bueno, Gustavo y Leomar. Tenemos a Gustavo calladito aquí hace un rato. No, por favor, Gustavo, dígalo. Habla. ¿Qué opinas tú? Tus conclusiones de la gran pregunta que es, ¿y ahora qué hacemos? Escuchamos a la gente, los planteamientos que tienen, las cosas que... La fe de la gente piensa, en el proceso. Y lo que para mí es importante que es el feedback de la gente, porque muchas veces, o sea, yo trato de saber qué dice la gente del común. Porque o sea, escuchar a los expertos siempre, yo pienso que el verdadero experto sobre lo que pasa en la calle es el que está en la calle. O sea, no el analista por lo general, pero me parece que los analistas podemos, ¿verdad? Después de escuchar a la gente, tener como mayores insumos. Gustavo, tú finalmente, ¿dónde crees que va a ser el camino? Que bueno, hay dos cosas. Hay uno, un camino, se me pregunta. Uno, uno, que esto, como dijo Félix Seijas en estos días, esta movilización que vimos es la punta del iceberg, ¿no? Es decir, el venezolano está dispuesto a movilizarse, a votar, cuando ve algo serio, coherente. Cuando empieza a ver marramucia y cosas de esas, la gente se queda en su casa y no va, ¿no? Entonces, bueno, este movimiento que se ha formado, hay que darle la fuerza necesaria para lograr esa movilización, que es posible que ganemos las elecciones, eso es factible, eso es probable, está demostrado. ¿Tú crees que es posible? Bueno, es probable. O sea, que sí. ¿Tú crees que es factible que, bueno, María Corina Machado, fíjate, gane las elecciones, que el CNE diga la señora María Corina Machado ha ganado las elecciones, no, que el señor Nicolás Maduro diga la señora María Corina Machado ha ganado las elecciones y nos vemos el 2 de febrero para entregarle la banda presidencial? Todos estamos en una situación muy difícil. Empezando por María Corina, yo digo que podemos ganar. Yo no sé si podemos, si va a ser María Corina. ¿No? Eso usted va a ganar, eso usted va a cobrar. Ok, pero ojalá podamos cobrar. Yo creo que ¿qué cobrar, lo veo para difícil. ¿Qué cobrar, o sea, que Maduro entregue, uh-huh, bajo las circunstancias en que está, uh-huh, es bien complicado. Yo no digo que es imposible. ¿Y por qué todo el mundo habla de que Maduro entregue y nadie habla de que Padrino entregue? Bueno, es un elemento, que hay que considerar también. Algunos hablan del modelo Pinochet, a lo mejor se queda ahí. Pero eso son conjeturas. Pero la realidad ahorita es que hay una gran posibilidad de conmover, de remover las bases. ¿Tú crees que María Corina podría ser una segunda Bukele, como preguntó el amigo ya? Una versión Bukele de Venezuela. ¿Tú la ves en ese plan? Yo la conozco a ella, sí, claro. No la conozco también, tanto nosotros. como Neomar y otras personas que están, ¿qué?, aquí. ¿Cómo? Pero bueno, sin duda, es un carácter distinto. Pero para empezar, ella dice que es liberal y yo entiendo que Bukele no se declara liberal. Bukele no se sabe qué es. Bukele es un tipo conservador. Ni siquiera. Clásico dentro de... Tiene algunas posiciones conservadoras. Centroamericano, pero yo no lo veo. Ahora, la cuestión es que Bukele lo que vende no es ni ser de izquierda ni ser de derecha, sino la mano dura lo que vende. Él vende la política de la seguridad. Y eso en no un es, estado que estaba colapsado. Y eso es, como decía, cuando salió esta cosa del neofolclore. El que le preguntaron a Chelique Fernández qué pensaba él del neofolclore. Él decía, eso ni es neo ni es folclore. Eso lo hemos hecho siempre. No, ¿qué es lo que pasa con Bukele? O con Milei, o con Petro, o con estos tipos. Eso es exactamente lo mismo, son caudillos. Cada uno a su manera. Tú sabes que en Hispanoamérica el tema es el caudillismo. Sí, pero yo no creo que sea caudillo. El problema que tiene doña María Corina es que ella todavía no la está moviendo como un caudillo. Porque no hay caudillos mujeres. Hay un problema mundial. Por eso es que la más beneficiada con la jura de la Constitución de la princesa Leonor es María Corina. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Te lo estoy diciendo en serio. ¿Por qué? Porque en la estructura mental de las sociedades hispanoamericanas, las mujeres no gobiernan. Porque durante el tiempo los Bolívar y los próceres estaban en un contexto en el que el rey era un hombre y el hombre era el que mandaba. Y cuando nosotros tenemos eso, esa herencia española, nosotros cuando nos buscamos a alguien para que nos pisotee, para que nos maltrate, se convierte en dictador, nos robe, nos torture y todo, que nos buscamos al hombre fuerte, no una mujer fuerte. Pero la mujer es la que va a organizar la casa, la que va a organizar las finanzas, la que va a administrar, pero no la que va a gobernar. Pero es que esa es una tendencia. Entonces, histórica. Pero María Corina tiene que esperar que Leonor sea reina. Fíjate una cosa. Cuando Leonor sea reina, María Corina que se fíjate nace. Una cosa. Eso es todo. O que prepare la hija. Fíjate una cosa. Hay un fenómeno, Daniel, desapasionadamente. Mira, casi no me dejaste hablar. Que hay el programa, que hay que
¿qué hay que asumir después de todo lo que ha pasado en las últimas dos semanas? Sí, vamos despidiendo. Nosotros, sí, vamos despidiendo. Por favor. Fíjate, ese fenómeno es que ni quienes eran más optimistas de este proceso de la primaria pensaban en que iba a pasar esto. ¿Qué acaba de pasar? Tienes a una parte de la sociedad, porque yo no voy a decir que es la inmensa mayoría de Venezuela, probablemente incluso muchos de los compatriotas que están aquí el día de hoy, los paisanos, no participaron en ese proceso. Pero quienes participaron en ese proceso, en el 93% de los casos, dijeron, yo no quiero saber nada de la política que ya yo conozco. Yo quiero es María Corina, María Corina, María Corina, María Corina desayuno, María Corina almuerzo, María Corina cena. Eso es lo que ha dicho una parte de la sociedad. Bocadillo y siesta. ¿Qué hace eso? ¿Qué hace eso? Eso marca una ruptura histórica, Daniel. Eso es verdad. Esto no es una hipérbole, una exageración. Hay una ruptura histórica del machismo en política. Hay una ruptura histórica de lo que tiene que ver con un discurso que es un discurso estatista, interventor, porque María Corina ha pasado 5 años por lo menos diciendo que ella está en contra de lo que creen el 80% de los partidos de la oposición, que son partidos socialdemócratas o socialistas todos abiertamente. Que la apoya. O sea, bueno, ahora les tocará. Pero fíjate, ella ha marcado una hoja de ruta totalmente distinta y sucede que en un baño de masas, como lo llaman acá, la gente ha legitimado aquello y la gente ha dicho, bueno, sea lo que sea, salga sapo, salga rana, es con ella. ¿Qué tiene la esto? Gente no, la gente que votó. Las que participaron, estoy hablando y estoy acotando bien el tema de la población que estuvo allí. Ajá. Pero fueron 2 millones y pico de venezolanos. Ahora fíjate, ¿qué es lo peligroso acá? En lo que tú dices, el peligro acá es caer en la caprilización de María Corina, porque llevarnos a la caprilización de María Corina, que es lo que yo he pasado 2 meses diciendo. Eso no va a pasar. Y que eso han dicho que bueno, que si yo me peleé con ella. A mí me paró un tipo caminando por la Plaza del Indio Chacao, yo iba caminando. Me dijo, Neobar, tal, no sé qué. Muchacho trabajador de la alcaldía de Gustavo Duque, por cierto. Me paró. Yo veo siempre lo que tú haces, tú, lo que haces con Daniel, lo que haces con este, lo que haces con el otro. Lo primero que él me dice, en vez de decirme otra cosa, me dijo, por favor, no te pelees con María Corina, como si esto fuese Corintellado. O sea, yo no he dicho nada que no tenga sentido de la alarma legítima en el hecho. Pero ese tipo trabaja con Gustavo Duque. Bueno. Pues esto espera. Pero muchacho, me dice, porque necesitamos arriar a favor de María Corina. Hay una gente absolutamente esperanzada en torno a María Corina. Disculpa, y el peligro es que eso no se frustre. Pero yo te voy a contar algo que no es. Y creo no que tenemos una persona no que es para discutir. La señora que quería. Que me quería, María Eugenia. María Eugenia. La palabra un minutico. Pero no es para sacarte un ejemplo en contra. Pero hoy, cuando yo regresaba de estar reunido, venía subiendo por la calle donde me estoy quedando. Me toca la corneta un muchacho en un camión de estos de transporte, de reparto. ¡Ariel! ¡Ariel! Entonces yo dije, ¡vete! ¿Qué pasa? ¿Hasta cuándo va a estar la gente de pendeja creyendo? ¡Esta no trabaja con María Corina! Entonces, porque la gente necesita algo en que creer. Lo que te dijo el muchacho en la Plaza del Indio es una cosa, lo que me dijo el muchacho aquí es otra. Esas son las dos visiones. El que dice, ya yo me cansé de creer, como el bolero, ¿verdad? Y el que dice, oye, miénteme más que me hace tu maldad feliz, como dice el bolero. Entonces, la historia es un bolero. Yo creo que nosotros podríamos. Ya yo te dije con el bolero que. Conversación en tiempo de bolero. Con Mario Eugenia. Mario Eugenia, y nos despedimos. Hay una gran oportunidad, sí. Pero tampoco hay que caer en el triunfalismo. Claro. No, y aparte de eso hay otra cosa. A mí me molesta cuando me dicen que le estoy quitando la esperanza a la gente, porque la esperanza es lo último que se pierde. No, después de la esperanza no hay final. Después de la esperanza viene la resignación. Eso es el asunto. Mario Eugenia. Buenas noches. Amén. Amén. Maravilloso. Muchas gracias, María Eugenia, siempre gracias. Pendiente y suscriptora. Santificado. Y nosotros tenemos que, vamos a pedir la transmisión, vamos a quedar aquí un ratico con la gente. Nosotros tenemos, había mucha gente pendiente de los libros, los que no han comprado los libros de Neomar, porque sí. Neomar no se dignó venir aquí a presentar su libro. Claro, es fácil. No es fácil, ¿verdad? ¿Ya? Están los libros de Neomar, los libros míos también, los pueden comprar tranquilamente en casa, se los autografiamos, se los firmamos, compraron ya y los traen, y se los firmamos aquí también todo aquello. Y les recordamos que nosotros vamos a estar el 8 de noviembre en Madrid. Amenaza, esto es real, esto es verídico. Hay una amenaza del señor Antonio Ledezma con ser invitado a ese programa. Y la gran pregunta es, ¿irá Ledezma? Yo creo que sí va.
Pero señor, pero usted debe traer malos augurios, Dios mío. Está terminando el programa. Aléjalo, San Alejo. Compare, pero no insulte. Pero señor, ¿pero qué pasa? Dios mío, aquí la gente se pone intensa. Qué cosa tan terrible. Mire, o sea, aparece Diego Vargas. Que se te haga la boca. No, vale. Y llega Diego Vargas en un autobús, te imaginas. Mire, de verdad. ¡Qué momento! Pero vamos a estar, ey, momento. 8 de noviembre. Ajá. 8 de noviembre en Barcelona, en Madrid. 11 de noviembre en Tenerife, en el Bodegón Rancho Canario. Ahí están a la venta las entradas. Y en Cantabria, en la Posada Somavilla, donde vamos a estar con el reto a que Neomar coma anchoas. Exacto. Creo que lo vamos a lograr. Miren, ha sido muy, muy especial para nosotros hoy que ustedes vengan, porque bueno, es el primero de este experimento que se nos ocurrió, pero que además era justo porque coincidió con el cierre de la estación. Radio Caracas está cerrada. Por los momentos, pensamos en mejores momentos, en mejores tiempos, pero la realidad es que en estos momentos está cerrada y no queríamos dejar de celebrar los 10 años y bueno, que ustedes hayan hecho posible el milagro de revivir el espíritu de la cabina, que claro, nunca será lo mismo, pero que no nos quejamos, casi, que no nos quejamos, de verdad que se los agradecemos enteramente y les damos muchísimas gracias por haber estado acá compartiendo con nosotros esta hora el día de hoy. Y yo agradecidísimo con ustedes que me hayan contigo, invitado. Gustavo, gracias por habernos acompañado, gracias a ustedes a los que vinieron para acá. Nosotros vamos a detener la transmisión y no es para darle envidia ni para echarle coco a la gente que nos está viendo a través de YouTube, pero aquí vamos a beber caña y vamos a comer unos tequeños que nos trajo la gente de La Poderosa. Quédense, gracias a todos.